lista todos? Vamos a pasar lista, ¿eh? Voy a decir el nombre de su pequeño o su pequeña y ustedes dicen presente. Diana Alondra Hernández Monjaras. Presente. Son todos, ¿verdad? ¿O falta alguno? Hermanos, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de sus niños. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento de ellos por el bautismo. Papás, ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? Diana Alondra. Otra pregunta, y también responden muy fuerte. ¿Qué le piden a la iglesia de Dios para sus hijos? El sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo. Ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijos, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe para que, guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo, como Cristo nos enseñó. Les pregunto, papás, ¿se dan cuenta de la obligación que contraen? Sí. ¿Se dan cuenta de la obligación que contraen? Sí. Muy bien. Y ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los papás de estos niños a cumplir con esa obligación? Hijitos, pequeños, pequeñas, la iglesia de Dios los recibe con gran alegría. En nombre de ella yo los marco con la señal de la cruz. Después de que pase con cada uno de ustedes a marcarlos con la señal de la cruz, prosiguen los papás y luego los padrinos. Queridos hermanos, el día de hoy estos pequeños serán marcados y sellados por el Espíritu Santo. Y saben que este sello es para toda la vida. No se borra. En un momento más ustedes van a presenciar con sus ojos cómo van a ser ungidos, ¿verdad? En su pecho y en su coronilla. Y esta unción es una unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a penetrar en su vida completamente. De modo que ahora, ¿verdad?, dejarán de ser criaturas. Claro, fueron hechas por Dios, por ustedes, en la carne, por su amor, por su generosidad y su donación como papás. Pero ahora serán hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, demos gracias a Dios por esto. Yo les hice unas preguntas al principio, ¿verdad? Ellos todavía no hablan, son infantes, ¿verdad? Porque no pueden hablar, pero ustedes sí hablan, ¿verdad? Mucho. Entonces, ustedes hoy prestaron su voz a nombre de ellos. Y es porque están cumpliendo la obligación de ser padres, de educarlos en la fe. Y educarlos en la fe implica, pues, que ellos sean bautizados. Y hoy dijeron, sí, estamos dispuestos. Esto que vamos a ver, no lo vamos a alcanzar a comprender. Cómo el signo del aceite, cómo el signo del agua va a penetrar en toda su vida por siempre, no lo alcanzamos a comprender. Es parte del misterio de Dios. Pero queremos nosotros ser partícipes de ese misterio. Entonces dispongamos nuestra vida, ¿verdad? Y el día de hoy, con esa alegría que tenemos, démosle gracias a Dios por estos pequeños. Pues muchas felicidades a todos por estos pequeños y estamos en verdad agradecidos con Dios por la oportunidad de hacerlos sus hijos. Nos ponemos de pie. Ahora llegamos a la unción prebautismal. Les voy a pedir que por favor, con mucha delicadeza, descubran un poco del pecho de su pequeño. ¿Sí? ¿Ya están listos? Muy bien. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz, te pedimos que en estos niños, libres ya del pecado original, habite el Espíritu Santo y sean así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a hacer la bendición del agua con la cual van a ser bautizados estos pequeños. Dios nuestro, cuyo Hijo al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz. Quiso que brotaran de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna.
papá. ¿Después la mamá? ¿Cuál será su nombre? Diana Alondra. Diana Alondra. ¿Quieren que Diana Alondra sea bautizada en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí. Diana Alondra, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora va a ser la unción con el Santo Crisma. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado del pecado y les ha dado la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo, los unja con el Crisma de la salvación, para que, incorporados a su pueblo, sean siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Decimos todos, amén. Es este olor, esta mezcla de estos perfumes, de estas hierbas que simbolizan el buen olor de Cristo, ¿verdad? Con esta unción ellos se unieron a Cristo y ellos serán marcados también por una misión de ser buenos hijos de Dios y dar testimonio de Él cuando crezca, ¿verdad? Muy bien, vamos a lo que sí. Ahora por favor saquen la vestidura blanca, ya la tienen por ahí en sus manos. Voy a hacer una munición cuando... diga, se han revestido de Cristo, ustedes se las ponen, ¿sí? Hijitos, ya han sido ustedes transformados en una nueva criatura y se han revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad de cristianos. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de sus familiares, consérvenla sin mancha hasta la vida eterna. Todos decimos amén. Ahora por favor saquen el cirio. Ahí lo tengan. Reciban la luz de Cristo. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz a fin de que estos niños, que han sido iluminados por Cristo, caminen siempre como hijos de la luz. Y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga el final de los tiempos. El Señor Jesús quiso ir a los sordos y hablar a los mudos, te conceda su fin de escuchar su palabra y profesar la fe, para la avance y gloria de Dios Padre. Hermanos, estos niños que han renacido por el bautismo y que ya se llaman y son hijos de Dios, recibirán la plenitud del Espíritu Santo por la confirmación y cuando se acerquen al altar del Señor, participarán de la mesa de su sacrificio. El Señor Todopoderoso que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga abundantemente a todos ustedes los aquí presentes, para que siempre y en todas partes sean miembros vivos de su pueblo y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias tanto por Dios, más que por tu bendición, por tu benevolencia, Señor, Dios, estas imágenes que nos recuerdan a nuestra Madre Santísima, que es nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, a nuestro Señor Jesucristo.